¡Hey! ¿Qué se dice, parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o okay. qué? Bienvenidos a un nuevo resumen del AMA del día 19 de junio del 2024, el primer AMA después del lanzamiento del capítulo 12. Sé que hay muchísimas dudas por aquí. Se resolvieron algunas cosas importantes. Una de las más importantes que ha estado preguntando mucha gente es por qué no le salen pixels en el tablero. Eso es algo que más o menos ya habíamos tratado en diferentes videos. Pero igual, durante el resumen de este AMA vamos a ver mucha más información. También aprovecho para recordarles que el día de hoy, 20 de junio, tenemos el evento anual de los Shoreline, estas pequeñas frutas que nos sacaron tantos dolores de cabeza durante el capítulo 1, ya que al ser este tipo de objeto que solamente sale durante temporada, pues se vuelve algo casi que imposible de conseguir durante el resto del año. Lo mismo les había recomendado hace muchos videos y espero que lo hayan visto, si no, igual se los recuerdo. Siempre que haya un tipo de evento donde salga algún tipo de ítem, lo más importante es farmear ese ítem. Para recolectarlo y poder tener ese ítem durante el resto del año, ya que este evento del Shoreline no solamente es una vez al año, sino que solamente dura 24 horas. A partir de hoy a las 11 de la mañana de Colombia, que si van al Discord oficial de Pixels en anuncios, van a poder ver este anuncio que les estoy poniendo en pantalla y van a ver la hora exacta de cada uno de sus países, ya que aquí aparece el Discord configurado para cada localidad y por eso aquí me aparece que son las 11 de la mañana, que en este caso es hora de Colombia, y el evento dura únicamente 24 horas. No sé de qué se trata porque el año pasado yo todavía no había conocido Pixels cuando hicieron este evento, así que va a ser algo completamente nuevo para mí también. Igual voy a hacer lo básico que hago en todos los eventos, como el de los corazones, que todavía tengo semillas y todavía tengo corazones guardados de San Valentín, porque como les dije durante esa época, ese tipo de objetos de temporada hay que farmearlos y almacenarlos el mayor tiempo posible porque suelen subir de precio cuando empiezan a escasear después de que acaba el evento. Este evento del Shoreline es de 24 horas, por lo cual va a escasear muchísimo probablemente el próximo. Mes cuando ya todo el mundo haya vendido barato, haya utilizado barato todos sus short limes y sus limonadas, o bueno, no sé porque exactamente, no sé de qué se trata el evento, igual lo vamos a estar viendo durante el día. Y pues bueno, empecemos con las preguntas y respuestas del ama del 19 de junio. Una de las primeras cosas que empieza a resaltar el equipo de Pixels es que ha recibido críticas muy positivas, obviamente también hay descontentos, también hay alguna que otra opinión negativa, y ellos están leyendo absolutamente todo, están dándole respuesta a todas las personas que han estado poniendo sus dudas, sus inquietudes, o sea, no solamente se preocupan por las buenas noticias que les están dando sino que el mismo look durante el ama ha estado muy pendiente de lo que dice la gente ya que algunos comentarios negativos pues son de personas que todavía no entienden la nueva mecánica del juego sin embargo hay otros comentarios que si sí hacen parte de la masividad de jugadores en los cuales, por ejemplo, nos hemos quejado de que la energía se consume demasiado rápido, de que el tablero de píxeles ahora está dando 0.1, 0.5 de píxeles en lugar de la mínima que antes era un píxel completo. Uno que otro bug, como por ejemplo que si duermes en tu casa en tu spec. Y luego tratas de dormir en otra casa como la de una Land. Es posible que se bugue tu personaje y se quede infinitamente en el bucle de sueño. Por lo que para poder salir tienes que entrar por un enlace independiente como el del Drunken Goods o darle clic en el botón de que te le transporte a terrávila para que te saque de ese sueño. Por otro lado, también nos están informando que constantemente durante las próximas semanas van a estar haciendo toqueteos al juego para balancear todo. Por ejemplo, la economía en ese momento. No podemos pensar en una economía definida, no podemos pensar en qué es lo que genera más ganancias porque actualmente todo está... Está enloquecido, todo está un caos. La gente va y pone las cosas de cualquier forma a cualquier precio sin saber realmente cuánto es el precio de eso. Por ejemplo, los picos de tier 2 que algunas personas los trajeron porque si tenías guardados drills en el capítulo anterior, al pasar al capítulo 2 te los convirtieron en picos de tier 2. Mucha gente fue y los trató de poner a vender por precios exorbitadamente caros, sabiendo que las cosas de tier 2 son bastante fáciles de conseguir. Entonces, durante las primeras horas, esos picos los vendían creo que a más de $100,000 mil. Pero con el pasar del tiempo en el mismo día ya esos picos quedaron súper baratísimos, creo que valen menos de 100 de oro. Y pues es normal que pasen estas cosas porque hay muchísimos objetos nuevos en el juego, todo el montón de jugadores que estemos actualmente pues entramos a una nueva economía y tenemos que ir con calma. Lo único que realmente es importante en ese momento es upgradear tu spec y subir tus skills por lo menos de nivel 20 a 40 para que por lo menos en nivel 20 ya puedas hacer recetas de tier 2 en tu spec pero algo que está muy claro es que el avance en el juego es lento es para ir jugando a largo plazo también ayer después de el ama nos confirmaron que se encontró un bug en el tablero inicialmente luke nos había advertido de que al principio el tablero iba a estar capado para dar menos recompensas de las que se supone que deben dar para poder tener todo controlado para que no haya una locura de sobregeneración de pixel por ejemplo sin embargo ayer tarde en la noche hicieron un comunicado de que habían encontrado un bug en el tablero y que estaba dando muchísimas menos recompensas de las que se supone que deberían dar cuando ellos pusieron el capeo. Es decir, que hay como por decir así una cantidad de píxeles que se deberían repartir, pero ellos hicieron algo para que esa cantidad todavía no se repartiera, sino que tenerlo controlado y lo bajaron un poquito esa cantidad, pero además sumándole el bug que se presentó en el tablero, esa cantidad mínima que pusieron pues estaba mucho más baja y por lo tanto hay mucha gente que... Prácticamente era imposible que le saliera pixel, así que para el día de hoy probablemente eso ya lo estén resolviendo. Una de las cosas más importantes que van a estar tocando en las próximas dos semanas es la cuestión de la energía. Probablemente hagan otro balance porque mucha gente se queja de, la que, de que la energía se consume muy rápido, pero también hay que tener en cuenta de que la gente que se queja de eso son personas que están traijardeando los niveles, están intentando hacer lo más pronto posible la mayor cantidad de niveles y pues eso básicamente lo que implica es que tengan que hacer muchísimo gasto de energía. Mucho gasto de energía implica mucho gasto de oro ya que probablemente no te da el tiempo para que tú craftees todas tus propias energías sino que las tienen que ir a comprar en el market con oro y pues bueno, subir skills en prácticamente cualquier juego requiere que gastes mucho dinero del de juego. En este caso las monedas de oro, no nos están pidiendo pixel para subir de niveles. Por otro lado, ya sabemos que ahora los stacks de los objetos son de máximo 99, cuanto antes eran de 999. Tenemos cofres que tienen mucho más espacio, que los podemos mejorar y tienen un montón de espacios, pero de todas formas no compensa el que poco a poco te vas llenando de stacks de 99, 99, 99. Por lo menos yo ayer estuve todo el día subiendo forestry desde nivel 10 hasta nivel 20 y eso hizo que generara miles de madera de la más barata. Obviamente toda esa madera la ha ido quemando en las mesas de carpintería para poder ir avanzando también en otro skill y tener otros objetos. Pero de todas formas llega un punto en que acumulas tanto de un ítem que es muy fácil de conseguir que los cofres se te empiezan a hacer escasos. Entonces te sientes obligado a craftear más cofres lo cual te ocupa más espacio en tu land o en tu casa y pues es un problemón. Pero Luke dijo que al principio la idea inicial es que se quedara en 99 porque estos stacks hacen parte de la mecánica del juego que han querido implementar con que... Los ítems no se almacen en tanto tiempo, sino que más bien tengamos que ponerlos a la venta, que todo se mueva en el market. Que los gastemos, los quememos en diferentes crafteos. De todas formas, mucha gente se ha estado quejando de eso. Dentro del equipo de Pixels también hay gente que está a favor de los stacks de 99. Otra gente dentro del equipo de Pixels está a favor de que vuelvan los stacks de 999. Y aunque aún no nos dan una solución específica de si se van a quedar hacia un lado o hacia el otro, de todas formas lo están pensando. Y podría ser que en un futuro vuelvan los stacks de 999. Aunque de momento creo que la decisión es que se van a quedar en 99. También otro dato a tener en cuenta es que desde hace mucho tiempo nos habían avisado que el capítulo 2 no iba a ser lanzado todo de lleno en la fecha inicial del lanzamiento. De hecho, aunque ya estamos en el capítulo 2, todavía no tenemos el 100% del capítulo 2 disponible para jugar. Seguramente muchos de ustedes notaron que ni las abejas recibieron cambio, tampoco gusanos de seda la mesa de textilería, los vinos, todo permanece igual como se encontraba en el capítulo 1. Y esto no es que se vaya a permanecer así para siempre. Lo que pasa es que todavía el equipo de desarrollo, como estas actualizaciones son tan grandes, solamente lograron avanzar hasta lo que estamos jugando actualmente el capítulo 2. Entonces viene otra actualización más adelante, que no sé si será dentro de un mes, dos meses, tres meses. Eso ya lo iremos viendo con los ama la información que nos vayan dando. Pero básicamente falta que en un futuro Reworken también estas skills, todo lo que tenga que ver con business. Y Animal Care. Ya que actualmente, para ser sinceros, esas skills prácticamente son como de relleno. Actualmente, ninguno se siente motivado a subir esas skills porque prácticamente todo lo importante está en metalworking, ceramicista, woodworking, en cocina, en farmear y todo lo que es vinos, gusanos, todo este tipo de cosas pasó a un segundo plano. Bueno, los, lo de los vinos, obviamente, se sigue utilizando mucho para poder obtener energía, pero me refiero que como tal no tienes una motivación para subir de nivel esos skills de business, ya que prácticamente no lo vemos que haga parte del loop actual de economía del juego. También dentro de los próximos tres meses vendrán los tableros de tareas para gremios y también las tierras disputables por los gremios, que será donde podremos encontrar los recursos de tier 5. Actualmente en el spec tier 1 y tier 2. En las LAN puedes poner desde tier 1 hasta tier 4. Y pues las de tier 5, según esto, todavía están inciertas para cuando salgan las tierras disputables. En cuanto a las tareas de decimales en píxeles, es decir, que algunas tareas están dando 0.1 píxel. 0.5 píxeles y la gente se ha quejado de eso. La idea de meter estos valores es que te salieran muchas tareas, por ejemplo, 4 o 5 tareas de una que sean de 0.1, de manera que las puedas completar fácil e ir acumulando píxeles. Sin embargo, parece que esto no está funcionando como ellos querían y probablemente le hagan correcciones en los próximos días. Y es que como les había indicado hace un momento, parece que se presentó un bug con el tablero de tareas, lo cual impedía que salieran tareas con token pixel de manera correcta. También han habido otros bugs, por ejemplo, con lo de las guilds. En este momento aprovecho para comentarles. Todos los que tengan un shard de cualquier guild tienen que volver nuevamente al dashboard y darle en la opción de pledge, es decir, en la opción de jurar ese shard a la guild para que les den la opción de acceder a la guild ya que poco a poco se están cerrando todas las lands y pues los que no tengan permiso de una guild no van a poder acceder a una land. Aunque les recuerdo lo mismo que les he venido diciendo durante meses, no necesitan afanarse por estar en una guild, sobre todo si todavía no han mejorado su spec. Y sobre todo si no tienen por lo menos nivel 40 en varios skills. De momento no sirve que tengas nivel 40 en un solo skills. Porque no solamente no les sirve a los gremios, debido al avance que quieren tener todos los gremios en su de llevar las industrias a los tier más altos posibles, sino que también a niveles bajos hace que te salgan. Tareas pedorras en el tablero y tareas pedorras te dan poquito o nada de pixel porque nos han venido diciendo muchísimas veces la progresión viene ligada a las ganancias. Mientras mejor seas en el juego, es decir, no que tengas nivel 5000 en un solo skill, sino que tengas nivel 40, por ejemplo, en varios skills, o sea, cada uno con nivel 40, eso te abre más posibilidades a que te salgan tareas de nivel 40 de diferentes skills en el tablero. Porque si, por ejemplo, tienes farming en 60 y todos tus demás skills están en 10, entonces solamente Tienes una tarea disponible en el tablero que te puede salir con recompensas de nivel 60, que en teoría serían más o menos buenas, pero es un solo skill contra todos los demás skills, es decir, solamente una casilla prácticamente en la cual estarías recibiendo recompensas de tier alto y las demás casillas posiblemente te salgan de tier bajo, que serían los skill 10 para el ejemplo que estamos haciendo en este video. Y pues, obviamente tareas de tier bajo te van a dar poca recompensa por eso es muy importante ir subiendo la mayoría de los skills sobre todo los que están principales actualmente cocina ceramicista metalworking woodworking básicamente los que estamos trabajando en nuestros specs otro problema grande que hemos estado teniendo y que muchos nos hemos quejado de hecho yo estuve publicando por ahí en twitter porque las minas llegan a fallar tanto que ahí tengo un pantallazo de una mina que me falló como iba y volvía, iba y volvía. Y esto se vuelve incluso más desesperante que el infierno de los Yumevara. Yo dejé de ir por allá hace meses. Yo creo que como en febrero o marzo decidí que nunca más iba a volver a la isla de las Yumevaras. Únicamente fui muy de vez en cuando cuando me salía una tarea que me pedía cabezas de Yumevara, pero que la recompensa era en token pixel, porque si me salía tareas de yumevara con recompensa en oro pues la ignoraba completamente nunca la hacía y ahora con esta nueva mecánica de las minas es como si hubieran reborqueado todo lo que tiene que ver con la isla de las yumevaras y nos hubiesen traído ese infierno a domicilio a nuestra casa para que todos podamos sufrir por parejo o sea que actualmente prácticamente es ineludible lo de Tener esos fallos con lo de las minas. Con las Yumevaras, pues simplemente decidías no volver nunca por allá. Pero ahora con lo de las minas, todos los jugadores prácticamente que estamos obligados a eso. A menos que en lugar de usar las minas, nos vayamos a comprar todo lo que sale de las minas en el market, lo cual implica más gasto de oro, lo cual implica tener que hacer más cálculos y un montón de cosas. Entonces, entre toda la comunidad hemos alzado fuerte la voz para quejarnos sobre eso. Y por un lado, Luke dijo que iban a mirar con el equipo de diseño si había alguna otra forma en la cual pudieran ser que esta tarea no fuera tan desesperante, pero también por otro lado nos respondieron que en cuanto a los fallos van ligados también a los niveles y a la herramienta que tenemos, mientras más bajos nuestros niveles de minería y la herramienta que estamos utilizando más probabilidades de fallar y que cuando ya estemos por ejemplo en tier 3 y tier 4 con esos picos la probabilidad de que falle va a ser muy bajita entonces que es parte del incentivo a de que salgamos de los niveles bajos y nos vayamos a niveles altos que nos esforcemos por mejorar todos los skills de nuestra cuenta para que también mejoren nuestras condiciones de juego por otro lado Heidi nos mencionó sobre el evento de hoy de short Shoreline, además que les recuerdo, solamente va a durar 24 horas ahí mismo en la playa es donde vamos a poder plantar estas semillas y nos van a dar una misión en la cual vamos a poder obtener un coleccionable dentro del juego que según ellos dicen va a ser bastante emocionante. También un dato muy importante es que el tablero de tareas podría empezar a presentar durante las próximas semanas más tareas con Shoreline, ya que este evento pues es una oportunidad de aprovechar, así que arrasen con todo el Shoreline que puedan y guárdenlo. Porque tal vez el tablero los va a estar acribillando en las próximas semanas. También aprovecharon para mencionar un dato importante y es que cuando estás, bueno, lo mismo que pasaba cuando los soils estaban en el carnaval: si se llena mucho de gente y están parados sobre tu short line que no te dejan ver para plantar, regar y cosechar, lo que debes hacer es actualizar y cambiarte de mundo, cambiarte de world, cambiarte de servidor básicamente para que en lugar de estar en el servidor 1, que está plagadísimo de gente, o en el servidor 2, que tiene casi la misma cantidad de gente del servidor 1, te bajes en la lista por ahí el servidor 300, que no haya prácticamente nadie allí, de tal forma que vas a poder ver que casi no hay jugadores en la playa en esos servidores y vas a poder plantar y cosechar con tranquilidad. También mencionaron algo sobre el farming, la agricultura, ya que actualmente está muy loco todo, es una mecánica que distrae, no es entretenida y divertida como lo fue en algún momento. Y nos dicen que a medida que... Progresemos como jugadores, las recompensas empezarán a trasladarse a los recursos de tier 3 y 4. Se necesita ver si las 5.000 tierras de NFT son suficientes para albergar a los jugadores que hay actualmente cuando lleguen a estos tiers, pero también se está pensando que es posible que en un futuro se necesite hacer que las tierras NFT puedan ser un poco más grandes en el juego o tal vez que nos den a los dueños de land alguna función en la cual podamos pagar preferiblemente en token pixel para que nuestra land sea más grande. De hecho, una de las quejas que hemos tenido todos los dueños de land. Es que si se dan cuenta las LANs son redonditas mientras que los specs son cuadrados, por lo cual te permite utilizar todos los cuadros de tu spec de esquina a esquina, distribuir bien el espacio, pero en las LANs como son redonditas y la mayoría de las cosas que vamos a poner tienen una plantilla cuadrada pues básicamente tenemos ese inconveniente de que no podemos acercar a ciertos bordes las cosas que podemos poner y se pierde bastante espacio además de que queda feo. Esto es otro de los ajustes que están revisando para traer a futuro, así que todavía tenemos muchas actualizaciones por esperar. Otra cosa muy importante que yo he visto en los dos últimos días que de hecho tuve la necesidad de quitar todos los soil tier 2 de mi land porque la gente realmente no entiende la nueva mecánica del juego y lo que estaban haciendo es ir a ocupar 100, 200, 300 soils con sus cultivos y son puros cultivos como pop que puedes cosechar en poquito tiempo. Y cuando vas a ver, las personas pusieron su semilla, regaron y se olvidaron y pasan ahí 12 horas. 18 horas, 24 horas y nadie va a cosechar lo que acaba de poner. Entonces, eso no lo puede cosechar cualquier persona, solamente el propietario lo puede cosechar. La única forma de que quites una cosecha es que al otro mes se le seque de tal forma de que puedes ir a quitar todos los cultivos secados, le robas la semilla en ese momento, pero pues obviamente ya se perdieron 12 horas o más de que nadie pudo utilizar esos soils hasta que se secaran las semillas para poder limpiar. Entonces, hasta que hagan algún tipo de reparación, por ejemplo, que los dueños de lands tengamos la posibilidad de, los, de quitar los cultivos cuando cumplan un tiempo límite de que el dueño no vaya a recogerlos, porque con la mecánica del juego actual estoy viendo un problema muy grande. Pongamos de ejemplo como que vas a una land. Y ocupas 10 mesas de carpintería, que son las únicas 10 que están disponibles, pero con 10 mesas haces todos los crafteos que necesitabas, te consumes un montón de energía o toda prácticamente, y en probablemente 10, 15 o 20 minutos. Ya termina tu crafteo y aunque tú te vayas, puedes venir en cualquier momento a recogerlo y la mesa queda disponible para cualquier persona desde el preciso momento en el cual tu crafteo terminó de completarse. Supongamos que pones las 10 mesas a craftear cosas que tardan 20 minutos. Una vez pasen esos 20 minutos, no importa cuánto tiempo tú te demores en venir a recoger lo que estabas crafteando. Porque una vez que terminó el contador, las demás personas pueden venir y utilizar las mesas, solamente están ocupadas mientras tu contador todavía está crafteando. Sin embargo, con los Zoids no sucede eso con los sois plantas y debería quedar nuevamente disponible en cuanto la semilla crece y madura, independientemente de que el propietario venga o no a recogerla. Pero desafortunadamente no funciona de esa forma, sino que se queda ocupado el sol hasta que se le dé la gana al propietario de venir a cosechar. Así que para evitar ese tipo de problemas, pues lo que hice fue quitar todo el soil de Midland y cada quien puede plantar de tier 1 y tier 2 en su propio spec y así se pueden demorar 50.000 años en quitar sus cultivos y no le están quitando espacio a nadie más. En cuanto al consumo de energía, que hay gente quejándose de que han gastado muchísimas monedas en comprar cosas para poder subir de nivel y todo eso. Pues una cosa bastante importante de entender es que en cualquier juego, como mencioné al principio del video, si, si quieres subir de nivel rápido vas a tener que gastar mucho. Normalmente se gasta dinero del mismo juego y pues como en la mayoría de los juegos, sean web 2 o web 3, suele existir la posibilidad de que compres dinero del juego con dinero real. Es decir, que seas pay to win, luego con el dinero del juego que compraste con tu dinero real, puedes gastarlo en subir todos los niveles que quieras. Esto realmente es un gasto muy, muy alto. No es para jugadores casuales, no es para jugadores que estén intentando sacar algo de ganancia del juego. Es para los tryhard que les gusta llegar muy lejos. Y pues, Luke también les dice que, por un lado, si quieres subir de nivel, pues te tiene que costar. Pero por otro lado, es que hay gente jugando 22 horas. Hay gente que ha tenido su cuenta conectada prácticamente parejo desde que salió el capítulo 2, subiendo skills. Ya van en más de nivel 40 o 50 de algunos skills, lo cual es una locura porque no solamente les tocó invertir mucho tiempo jugando, sino que han invertido millones de oro dentro del juego y en mi opinión personal cuando trayhardeas tanto gastas tanto para llegar a los niveles máximos vas a llegar a un punto en el juego en el que prácticamente eres tú solo con unos cuantos jugadores en los niveles máximos y que ya prácticamente no tienen casi nada para hacer les va a ser aburrido el juego, ya que actualmente una de las cosas divertidas es ir progresando poco a poco, a tu nivel, a tu propio ritmo. Pero si te forzas a romper esos límites y llegar más lejos, seguramente te vas a aburrir pronto el juego, ya que no te va a quedar prácticamente nada para hacer. Pero pues de todas formas, todo el mundo juega de la forma que considera más conveniente para sí mismo. Ahora tenemos otro dato muy importante que yo les había mencionado en videos y que de hecho no se había vuelto a hablar de esto desde hace más de tres meses prácticamente. Y es que en el capítulo 1 todas las land NFTs tienen un silo que las personas que utilicen minas que utilicen no sé, apiarios, ese tipo de industrias en nuestra land y también que estuvieran plantando en esta land, le dejaban al dueño de dicho NFT el 1% de los recursos que se estaban obteniendo. No es como un tipo de impuesto, es decir, no te estaban quitando nada, sino que simplemente de toda la gente, de todo lo que planten, en recompensa al dueño de la land, le dejaban en el inventario de la land el 1% de los recursos obtenidos. Ojo que aquí es únicamente recursos que se obtienen por medio de la land y no cuentan los crafteos ni parrillas ni cocinas nada que se craftea ni siquiera el molino te daba el 1% de nada es únicamente recursos que se obtienen en el la land que pueden ser de minas gusanos papiarios los árboles lo que se planta en los soils pero lo que tiene que ver con crafteos no te daba el 1% de nada pues hace mucho tiempo dijeron que con el capítulo 2 iban a quitar ese 1% y no dieron ninguna información de cómo iban a compensar a los dueños de land ya que actualmente si se dan cuenta los land NFT no tienen ninguna opción para que los dueños tengan algún tipo de beneficio diferente a espacios adicionales en el inventario, un bookmark adicional, lo cual para hacer NFT tan costosos pues como que no hay relación y recibir el 1% pasivamente de lo que genera la gente en recursos pues era algo que más o menos estaba bien y ellos dijeron que lo querían quitar pero no dijeron nada de cómo lo iban a reemplazar. En un momento se mencionó que los dueños de land tal vez podrían cobrarle un impuesto a los de la guild que están utilizando su LAN y sus industrias pero que eso viene para más adelante y no sé qué no sé cuánto el todo en resumen es que actualmente en el capítulo 2 no han quitado ese 1% de momento todos los dueños de LAN seguimos ganando el 1% de lo que la gente está obteniendo en recursos en la LAN y se habló de que posiblemente lo aumenten a un 5% ya que 1% es muy poquito además de que las LAN van a estar cerradas antes podías traer 100, 200 personas por medio de videos de YouTube a que farmearan en Tuland y pues eso era muy buen ingreso pero ahora con lo de las guilds las land van a estar cerradas va a estar limitado a pocas personas farmeando en Tuland y pues obviamente 1% es algo prácticamente mínimo y paupérrimo así que esperemos que toqueteen eso para más adelante alguien mencionó en las preguntas que actualmente la cocina está nerfeada y también lo que vienen siendo los parrillas mencionan que existen únicamente 100 parrillas galácticas en todo el juego lo cual pues obviamente 100 parrillas para más de 100 mil 200 mil o 300 mil jugadores es una estupidez y nos dicen que están intentando implementar un mercado secundario para todas las cosas de cocina donde las personas podrán centrarse únicamente en la cocina se tiene pensado en la economía del juego y nos indican que en los niveles más altos no puedes intentar hacer todo a la misma vez, sino que tienes que ir buscando especializarte en alguna industria. De todas formas todavía falta mucho meta por equilibrar en el juego, así que tenemos que ir poco a poco descubriendo todo. En cuanto al error que confirmaron que se presentó ayer y que el tablero está dando muchas menos ganancias de las que debería estar dando en Token Pixel, ya al parecer hicieron una pequeña reparación y que en las próximas semanas se va a estar encontrando un balance sobre esto. En teoría, con respecto al día de ayer y al día de hoy, deberían poder ganar 10 veces más píxeles de lo que se estaba generando ayer y deberías poder ver muchas más tareas de píxel que pueden ser de 0.1, 0.5, de un píxel para que puedas ver más píxeles seguido en el tablero en lugar de que te salga una tarea de 3 píxeles cada 50.000 tags, por ejemplo. Esto igual en mi opinión pienso que todavía falta mucho por desarrollarse. En lo personal yo no. Recomiendo que se pongan a hacer tas en el tablero, sino que se enfoquen en sus cuentas, en subir de nivel, y pues, ya si cuando tengan buenos niveles por encima de 30 o 40 en varios skills, ya ir mirando poco a poco el tablero a ver si les da las recompensas que están esperando. Básicamente lo que nos han estado repitiendo es que en niveles bajos poca o prácticamente nada de recompensa en token pixel y mientras más avanzado estés en el juego mejores niveles también recibirás mejores tareas y finalmente más ganancia en token pixel nos vuelven a mencionar el carnaval y es posible que venga en las próximas semanas porque nos prometieron que podríamos gastar tickets para obtener de forma aleatoria algunas industrias o herramientas de tier 3 que son bastante difíciles de craftear y conseguir actualmente entonces aunque no está confirmado puede que este mes o tal vez a mediados del próximo mes venga nuevamente el carnaval en las próximas semanas también también se van a estar implementando mejoras a la VIP. Posiblemente algunas mejoras en cuanto a la energía que se gana. Y también se van a introducir cosas como cajas de recompensas que te sale de forma aleatoria algo. Pero esto es otra cosa que también se encuentra en desarrollo para las próximas semanas. Con el capítulo 2 también pudimos ver que se implementaron nuevas decorativos para poder gastar token pixel. Hay algunas ropas que podemos guardar en el armario de nuestra casa. También hay por ahí un balón. Tenemos también unas sábanas que podemos poner sobre nuestra cama, eso, eso cuesta token pixel. Un jugador también en Twitter dijo que quería una cama de carreras como la de Kirk Van Houten en Los Simpsons, esa mítica escena donde los papás de Milhouse se divorcen y entonces él duerme en un auto de carreras y Homero le dice que él duerme en una cama grande con su esposa. Pues básicamente ese diseño de esa cama de carreras la pidió un jugador y el equipo de pixel le gustó la idea, la implementaron para el capítulo 2. Es bastante costoso porque esa mejora visual cuesta como siempre. Pixel de todas formas es algo únicamente cosmético, no te da nada especial y eso es algo positivo para el juego que seguramente van a seguir metiendo más adelante, según nos están diciendo, cosas en las cuales de forma cosmética y de forma voluntaria la gente puede ir a gastar sus píxeles Obviamente hay jugadores que no van a querer gastarse 100 píxeles en una decoración de una cama o en muchas otras decoraciones diferentes que vengan como ropas para los avatares y todo eso, pero también hay otro grupo de jugadores que sí que estarían dispuestos a gastar su token pixel en este tipo de cosas. Lo mismo pasa en otros juegos donde los free-to-play no suelen comprar skins, pero siempre ves que sale otro jugador que ha gastado 50 mil dólares en skin. Como mensaje final en este tema nos dicen que se van a mantener muy activos en las redes sociales. Twitter, Discord, no creen en el food, están muy pendientes de todo lo que les está comentando la comunidad, tanto positivo como negativo, para poder llevar el juego al mejor puerto posible. Independientemente si tu opinión sobre Pixels es positiva o negativa, la estás dando porque seguramente te importa el juego y quieres que el juego vaya a lo mejor posible. Y como siempre, aunque vayas a dar una opinión negativa, lo más importante es darlo con amabilidad y no con exigencias o con insultos como hacen algunas personas que pues básicamente lo que se ganan es que los baneen. Finalmente nos confirman que en Twitter ahorita hay un sorteo para conseguir y ganar herramientas de Tier 4. Así que pásate por el Twitter oficial de Pixels. Y pues bueno, de momento creo que esa es toda la información que nos dieron de Lama. Me salté un montón de preguntas que realmente me parecieron irrelevantes o innecesarias. Porque pues no son cosas que realmente nos interesen a todos los jugadores. Son cosas muy superficiales que hacen que quede todavía más largo y aburrido el video. Así que bueno mi gente, espero leerlos en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle like, que tengan un excelente día. Y hasta luego.